En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Goteras, humedad, estantería oxidada, espacios insuficientes y falta de infraestructura son algunos de los problemas que enfrenta la Biblioteca Pública Central Francisco J. Mújica en Morelia. Ha tenido muchos problemas de inundación desde hace más de 20 años. Entonces, a más de 2 décadas de su última rehabilitación, este martes visitaron el espacio el gobernador Jesús Reina, el secretario de Educación Jesús Sierra y el alcalde de Morelia Wilfrido Lázaro. La Biblioteca Pública Central ha experimentado un daño progresivo en las últimas décadas y no ha recibido un tratamiento que permita dar un servicio óptimo a los usuarios. Se ha rehabilitado o se han tapado pequeños hoyitos, pero en realidad no ha habido una remodelación, una rehabilitación integral. El crecimiento y los cambios de la población son otros factores que han incidido en que las instalaciones se rezaguen. En Michoacán, una biblioteca acorde a nuestros tiempos. La visita de los funcionarios para identificar las urgencias de la biblioteca sería el primer paso para que iniciara su rehabilitación. Y creemos y tenemos muchas esperanzas de que con esta visita pues nuestra biblioteca empiece a cambiar. De dinero todavía no se habla porque no se ha calculado el gasto para rehabilitar los espacios. Se trata de mucho dinero. La última remodelación realizada en la Biblioteca Pública Central fue en 1980, al igual que el mobiliario, estantería y mesas de lectura. Con información de Fátima Paz, informa Acuasar TV.